Daniel Enchante. ¡Ey, DJ! ¡Tómala a disco! Se me hace fácil enamorarme y tienes una bella carita de ángel. Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, el regalito de Dios. Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Tu angelito, soy tu angelito, oh, oh. Tu angelito, soy tu angel, tu angelito. Y esas palmas, Dani Vales, bebé, fuera contigo volando, decirte lo que estoy sintiendo, hablar cerca susurrando, decirte lo que estoy teniendo, cuando recuerdo tus ojos bonitos. No los ángeles benditos, pero es que yo a Dios te suplico que diga que sí sea una cita, te invito. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, el regalito de Dios. Daniel, querido. Buenas noches, ¿cómo estás? Me encanta lo que hiciste. Primero que nada, me gusta mucho cómo te mueves. Creo que tienes muy bien calculado todos tus movimientos. Lo haces de una manera que va acorde al tema. Eso me gusta mucho. Tienes un desenvolvimiento muy bueno en escenario. El tema estuvo bueno, no creo que haya explotado de la manera correcta tu voz, como sabemos que lo hace, pero yo creo que lo trabajaste de una manera muy buena, muy segura, pero la verdad es que estuvo muy pulcra, así que no puedo estar más satisfecho. Felicidades. Muchas gracias. Daniel, yo hoy estuve en las tardes haciendo pruebas de sonido y pude escuchar parte del ensayo de lo que ustedes estaban haciendo y yo estuve a punto de escribir la crisis y decirle, oye, creo que Daniel está un poquito inseguro, una cosa así. Hoy lo que mostraste es completamente distinto a lo que viene en el ensayo. Lo que a mí me da también la tranquilidad de que corregís las cosas muy rápido. ¿Cómo te sentís ahora después de haber pasado lo de la tarde, de ver que por ahí habían unas cosas que había de que corregir y que hoy, la verdad, que has presentado un muy buen show? Bueno, sí, correctamente. La tarde me sentía muy nervioso. Igual los nervios me jugaron mucho, estaba un poco mal y todo. Entonces traté de relajarme, seguir los consejos que me da mi mentor. Y bueno, disfrutar del show, como dice mi mentor, disfrutar del momento. Y eso me relajó mucho, la verdad. Fue un buen show, Cristian, de verdad. Fue un buen show. Muchas gracias. Bueno, ¿sabes qué? Hiciste cosas bien lindas, una puesta en escena interesante. Te movés muy bien, te desenvolvés muy bien. Creo que todavía estás creciendo. El cierre me gustó un poquito, necesitaba un poquito más. Porque viste que venías con fuerza, venías apuntando, encaminado en una cosa que decía, wow, este man es el que trae el galón esta noche. De repente se fue normalizando el show, ¿me entendés? Se fue quedando ahí. No soltaste todo. ¿Te animaría, Cris, a que puedas soltarlo todo? Es como que se olvidó de la preocupación, pero llegó un momento de la canción en que se acordó de nuevo y dijo, uy, no, me voy a cuidar, taca, taca, y la mantuvo ahí, y la mantuvo. Cuando iba creciendo muy bien. Entonces, que la confianza llegue hasta el final y no hasta la mitad.
es algo que te va a servir desde ahora para lo que queda de competencia. Tómalo en cuenta y a ver qué te dice tu mentor. Muchas gracias. Ok, Dani, Matamba me dice a mí que yo te diga a vos que te animes un poco, ¿ya? Yo en realidad te voy a decir, y él tiene razón, pero yo a vos te voy a decir de que vos te animes un poco a contar un poquito más conmigo como tu mentor. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos tenés mi número o no? De celular. No, la sí, lo tenés mi número, no me has escrito. Ah, ¿ya? Sí, sí. Segundo. Sí, 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 lo ¿ya? Segundo. ¿Me llamaste para la prueba o no? No. No me llamaste para la prueba. Entonces, si vos estabas pasando por un mal momento, como dice Andrés, que estabas nervioso, entonces, ¿por qué diablo no me escribís para que yo esté acá? Cuando todos tus compañeros me están escribiendo para que yo quirúrgicamente vea cada detalle, yo puedo ayudarte, ¿ok? Y lo que salió bien pudo haber salido y pudo haber explotado. No estoy acá nomás para mandarle videitos a tu tía, ¿ok? Estoy aquí para ayudarte. Déjame ayudarte. Pero búscame para eso, porque soy un hombre bien ocupado como todos estos mentores y todas las personas trabajando acá. Si vos haces eso, yo de la mano te puedo llevar hasta el final. Pero búscame para eso. Es lo único que te voy a decir, ¿ok? Muchas gracias.